La Coordinación de Cultura, Turismo y Economía, a través de la Dirección General de Economía del Ayuntamiento Municipal de Oaxaca de Juárez, inauguró el curso Auténtico Bordado de San Antonino Castillo Velasco, con la participación de más de 10 artesanas de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Dicho proyecto artesanal tiene como objeto preservar la autenticidad de los bordados que existen en la región de Valles Centrales. En esta ocasión le tocó el turno a la población de San Antonino, en la cual se busca impulsar al mismo tiempo el consumo local de las artesanías. En este proceso se necesita guardar, preservar, ¿no?, la autenticidad de los bordados que tenemos aquí en los Valles Centrales. Entonces, a mí me toca ahorita enseñarles a las alumnas el bordado de San Antonino, el deshilado, armar una blusa. Entonces se necesita que no se pierda eso, ¿no? Y al contrario, sino que se vaya incrementando y que se vayan haciendo más modelos, que se sigue haciendo, pero ya con algunas modificaciones. Se ocupan otros hilos, otras telas, otros modelos. Entonces ya no es únicamente la blusa, el vestido, que es el tradicional, sino que se van haciendo ya algunos diseños más. Ya nosotras como diseñadoras intervenimos en eso, en hacerles una blusa, un vestido, un saco o un conjunto, ¿no?, de blusa y pantalón. Marta Alicia Rodríguez, diseñadora de modas, reconoció que en el estado de Oaxaca es importante poder impulsar con mayor fuerza el consumo local, ya que la mejor derrama proviene del turismo extranjero. Sin embargo, la mala práctica de regateo sigue siendo factor para que las manos artesanas de la entidad malbaraten sus prendas, a pesar de ser un proceso que requiere de una dedicación de alrededor de 1 a 2 meses de trabajo. Ahora con esto que estamos haciendo, todas las alumnas se van a dar cuenta el trabajo, el tiempo que se lleva. Entonces, yo digo, se valora más cuando se conoce, ¿no? Algunas personas que vienen de fuera conocen y les gustan nuestros bordados. Entonces ellas lo pagan, pues. Y nosotros acá en la ciudad, pues a veces andamos, o vienen personas de otros lados también, y andamos regateando el valor de cada prenda, y no debe ser, sino que es un tiempo que se lleva uno bordando, escogiendo los mejores hilos, las mejores telas y haciéndolo bien, ¿no? Entonces yo digo, no debemos escatimar en esos precios, ¿no? Pagar lo que cuesta. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.